acudimos al lugar a llamado de familiares de apellido Bastique. Nos constituimos hasta el lugar donde nos percatamos el incendio total de una vivienda de madera. En este caso, ¿qué dijeron las víctimas? Las víctimas dijeron que estaban durmiendo en la pieza, ¿verdad? Y que en un momento dado se percataron que se produjo en una parte de la pieza, estaba iniciando el incendio. Entonces ellos se levantaron e intentaron apagar, pero ya era en vano, ya no podían apagar más, ya que era una casa de madera. ¿Qué refieren en cuanto al origen del fuego? Y según ellos manifestaron que hay un concubino de la prima de ellos que realizó empezó el fuego incendiando un colchón posterior a ese que se quemó totalmente la casa. ¿El hombre vivía ahí en la casa o...? Y según ellos manifestaron que vivían hace un mes por ahí, que se retiró de las casas y que ellos tuvieron problemas con el muchacho que se retiró también, que era el concubino de su prima, y entonces que por esa razón o por ese motivo había incendiado la casa. Por despecho, por venganza aparentemente había actuado. Y según la manifestación, es así la manifestación del denunciante, que habría quemado por esa razón, que ellos tuvieron un problema en particular. En el momento en que llegó David Villalba, supuesto autor del incendio intencional de esta vivienda, tres personas se encontraban en el interior. Estos salieron como pudieron para no ser alcanzados por las llamas y lograron salvar sus vidas, pero de milagro. Malos apuyados. A David Villalba me dice la idea, ¿verdad? Villalba. A ambas horas, una vez ambas, esa historia por la... Las 7, o Kevin se lo por Andúcar y tres veces le dije a pedir, se llevó a Leandra, no hay piro guasú, y eso es a... O pedí un ratito, no llevó a Leandra, y no llega a queja. Un ratito de ya prende fuego y se piro los otros, se la ya. No sé, vamos allá, ahí podemos, yo con, ahí podemos, va. Yo, pues, un ratito, a Moiteo, llevo un incendio, que ya metí la última habitación. Los tres, amigo. Ni flasfalo, no es de pedo. ¿Upela pesa lo hay? Upela lo salva, upela uno, vamos a ver. ¿Entre en Budu y Pimín de la Jebu? Entre tres. Sé que Kevin a Alejandro David era el piloto donde vive. Entre en Devija, pues siempre de belleza los amos y se llevan. Claro, upela no, upela no, después vemos yo con ambas. A mí te vi la hoja de esa hueá donde vive. ¿Va? ¿Qué digo, pecho Jebu, pe? Tengo el cuadro, tiene tan cuñante, tu hija. Ni por la imagen de ella, no, mía, en verdad. Pero si en Devija, no recuerdo el problema ni la será de cuándo hicieron eso. ¿Tiene mi cuñada cueres y ya con la...? Sí, no, cueres ni nada, calculando. ¿O sea, ya puedo tener el jefe después de pedir pedirme ahí? Sí, y casi oliendo, ¿verdad? Sí, hay gente durmiendo todavía. ¿Y en ese momento a qué hora ocurrió eso? No te sabría decir. ¿A la mañana? A la mañana fue, porque mamá se iba ahí a trabajar y le vio al muchacho que estaba ahí, el que incendió acá. Le vio. Y después ella se fue y después yo me fui a trabajar también de otro lado y después nomás ya me llamó ella que se quemó toda acá. Lo que sí que el hombre vino y quemó sí, con la gente adentro. Con la gente adentro, tipo un intento de homicidio, algo así luego. Porque no tiene cabeza para pensar, hay con gente durmiendo ahí. Le podría, si ellos no se despertaban, le podría haber quemado todo ahí adentro. Un perrito lo que sí se quemó. Estaba atado ahí adentro y ese no lo pudieron sacar y ese lo que murió calcinado. En estas condiciones quedó la casa luego del ataque por despecho por parte de este hombre, cuya identidad ya la policía maneja y ya tiene una orden de detención a estas horas y es intensamente buscado por las autoridades de Capitán Miranda.